Laboratorios IBS presenta su exclusiva línea de fármacos para equinos deportivos. Línea Elite, respondiendo a las más altas exigencias del equino en training para optimizar su rendimiento deportivo. Laboratorios IBS, ética e innovación en medicina equina. Estamos tempranito ya aquí en el hípico Don Nicéfaro. Bueno, ya a punto de comenzar esta reunión espectacular que va a ser hoy, con un poquito de lluvia, fue tempranito, pero bueno, ahora ya está. Y recorriendo el predio nos encontramos con personalidades del tour, en este caso una persona muy reconocida en el tour, Don Erico Brava, presidente del Jockey Club Sorocaba y propietario de Aras Prata. Don Erico, bueno, primeramente la bienvenida aquí en Argentina, y bueno, un lugar que usted ya conoce, así que bueno, agradecerle públicamente también por el apoyo que tiene usted hacia este evento turfístico y esta polla de potrillos. Eu tenho acá, buenos dias a todos, eu tenho acá muitos amigos e muitos cavalos do Aras Pratas que estão participando da carreira. Então nada mais justo do que ajudar a penca acá e que todos tenham bastante sorte, que ganhem o melhor. Estamos aqui para apoiar o evento. Muito obrigado a todos vocês argentinos e estamos aí fazendo nosso leilão no Aras Pratas. Agora no mês de maio, e vocês serão bem recebidos. Bueno, enorme agradecimiento hacia mi persona, hacia el programa, y por supuesto hacia los argentinos también que van a estar viendo este video. Dale la bienvenida a ustedes. Estamos también aquí con Levir. Levir, una persona muy conocida ya en Argentina, bueno, personas que conocen todo el mundo, pero bueno, bienvenido otra vez aquí en el hípico Don Nicéfaro. Bueno, día a todos. Es más una satisfacción enorme por estar acá, participando de más una carrera con vocês, isso é muito bueno e sorte a todos. Bueno, Levir, aí está o Érico, bem-vindo aqui. Aí está um saludo para todos os argentinos, senhores. Nós seguimos aqui a ponto já de iniciar esta grande jornada turfística em el hípico Don Nicéfaro. Fíjense vocês, eu estou todo preparado já para o almoço hoje. É a la estaca, fíjense, a la estaca. Ya están preparados la gente ya para esta gran reunión turfística. Las palabras, por supuesto, Levir y Don Erico Braga, propietario de Aras Prata, y Levir, una persona muy reconocida, que ya está aquí en el predio para esta jornada turfística. Bueno, seguimos recorriendo el predio, ¿no? Antes de comenzar la reunión turfística, nos encontramos con amigos y nos encontramos también con gente de personalidad del tour, como le decía Nocete. Ahora nos encontramos con Andrés Saavedra, propietario de Dinamarca, señores, esta gran yegua reconocida ahora en el país. Andrés, bienvenido aquí a la Tierra Colorada y por supuesto para ver este espectáculo, esta polla de potrillos y los clásicos, ¿no? Buen día, Tiki. Un saludo grande a todos los seguidores de tu página. La verdad que nos encontramos acá con un amigo que vinimos. Vinimos acompañando también a Manuel, que somos muy amigos, nos escribimos siempre, y la verdad felicitarlo por la tremenda reunión que nos va a hacer con todos los avatares climáticos que hoy tenemos, ¿no? Exactamente, a pesar del clima, pero bueno, la gente ya está aquí porque es una de las pollas importantes que tiene nuestro país, de cuarto de milla, ¿no? Sí, así es. Con la genética, o sea, el tope, ¿no? Con estos elite, con estos portillos de primer nivel. Portillos de alta genética y con cuidadores de renombre. Ajá. Así que bueno, desearle a los chicos que compiten, con todos sus amigos, que sea una linda carrera y que gane el mejor. Bueno, Andrés, para el 24, recuerden que la carrera era para el 17, ahora es para el 24 de abril, anunciar la carrera que está. Sí, ya la carrera está anunciada, la organiza Cristian. El caballo de Paraguay ya se encuentra en Trajileta hace 15 días. Chico Negro. Chico Negro. Por suerte llega todo bien. La yegua también está arribando el lunes ese, previo a la semana, a Trajileta. Así que bueno, si Dios quiere va a estar acompañándonos, Tiki, como siempre. Y bueno, la verdad que es un evento de carácter internacional. Y bueno, con fe de que nuestra yegua haga lo mejor posible. Bueno.
agradecerte públicamente a vos y a Cristian por esta convocatoria, como siempre, a Esquina Tour. Señores, de aquí, del hípico Don Nicéforo, seguimos recorriendo este predio de la Tierra Colorada. Recorriendo, por supuesto, acá, justamente en el stand de IBS, Leo García, uno de los propietarios de Secretos. Señor Leo, bienvenido aquí al hípico Don Nicéforo. Por supuesto, con la familia, siempre acompañando a esta reunión turfística aquí en la Tierra Colorada, ¿no? Buen día, Tiki. La verdad que estoy contento de venir a visitar. No lo conocía, este hípico. Tiene una vista panorámica muy linda. La verdad, estuve ya con Maxi en su rato también viendo los caballos. El clásico de la parte de lo que va a ser el tema de la final de los potrillos. Ajá. Y todo eso. Y bueno, como vos sabés, aquí hay de todo, caballos de alta categoría, y seguramente ganará el que tenga más suerte, el que esté justo con el día de mejor preparado. Claro, como usted ya lo sabe mucho de eso, porque bueno, los potrillos son así, el que amanece mejor, el que hace mejor las cosas, el que se lleva el triunfo generalmente. Sí, seguro, seguro. Más allá de que los monta y todo eso, hacen lo suyo, el trabajo arriba del caballo. Después están el preparador también. Le mandamos un gran saludo a los socios, a Ricky, a Negro Santillán, quien les habla, y a Quim. A Quim. Chaqueño Quim. Ahí anoche estuve hablando con Ricky, así que le mando un gran abrazo también aquí del hípico Don Nicéforo. Sí, bueno, bienvenido, Leo. A Nando, que es uno de los pilares fundamentales de Secreto, que lo cuida, y a mi grupito de gente que le colabora a él. Exactamente. Los chicos que siempre le ayudan. Leo, bienvenido. Gracias a ustedes por... Leo García, señores, uno de los propietarios de Secreto. Seguimos recorriendo el predio antes de que se inicie esta jornada turfística y siempre rescatando las personalidades aquí en el hípico. En este caso quiero resaltar la presencia, como siempre, de auspiciante de Esquina Tour y auspiciante también aquí de la jornada turfística aquí, que es IBS, Investigaciones Veterinarias Sudamericanas, a cargo de Ariel Campas. Ahí estamos, la presencia, la gente también, la gente, los amigos de Paraguay que están aquí presentes ya. Arielito, bueno, como decía, ¿no?, uno de los auspiciantes más queridos, amigos también aquí de Esquina Tour, así que bueno, ya preparado para esta jornada aquí en Misiones, ¿no? Buen día, Tiki, saludos a todos los seguidores de tu programa. Sí, preparados desde ayer, esperando la concurrencia de la gente que de a poco va llegando a este evento tan importante. Estamos acá presentes, como siempre, en esta polla de potrillos del Aras Prata de Brasil, acompañado de amigos que han venido a visitarnos desde Uruguay y desde Paraguay. Bueno, presentando algunos productos nuevos como siempre y apoyando la campaña turfística del país. La gente que se quiere preguntar, que se acerque aquí al stand, que estamos ya aquí cerquita de aquí en el predio, ya están preparados, ¿no? No hay, las consultas no nos molestan, como dicen. No, pueden acercarse, de hecho hemos recibido muchas consultas desde ayer a la tarde, que ya estábamos aquí. Y bueno, si no, a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, ibslab.com. Bueno, Arielito, que tenga una buena jornada aquí en el hípico Don Nicéforo. Como siempre, agradecerte públicamente por el apoyo que tenés siempre al programa de Esquina Tour. Gracias a vos, Tini, por invitarnos. Ahí están, señoras, los amigos. Un saludo muy grande y bienvenido aquí a la Argentina. Muy buenos días, señores, con la imagen de IBS, Investigaciones Veterinarias Sudamericanas. Señores, aquí en el hípico Don Nicéforo, iniciamos esta jornada turfística hoy domingo 10 de abril aquí, ya comenzando la primera carrera, la segunda del programa. Vamos a ver quiénes son los participantes de esta primera carrera aquí, segunda del programa, aquí en el hípico Don Nicéforo. A las 16 vamos a la cancha. Los participantes son
elegante de tu Don Pepe de Concepción, sereno, de Camelino, el Qué Petizo de Posadas y el Chino de Cerro Azul. Son los cuatro participantes que van a estar corriendo. 200 metros es la distancia de esta primer carrera aquí, hípico Don Nicéfaro, señores, haciendo la apertura de esta reunión turfística aquí en la tierra colorada. Nosotros, como siempre, vamos a ver cómo salen, cómo llegan al disco. Mientras que están en la pista ya los participantes de esta primera carrera, un paneo de la gente que ya está aquí en estas hermosas instalaciones del hípico Don Nicéfaro, señores. Ya la gente, la primera carrera ya, la multitud ya esperando esta gran reunión turfística aquí en la tierra colorada de Leandro Alén. Primer ganador, señores, de la mañana, aquí el mediodía. Sereno, señores, se queda con la apertura de esta reunión turfística aquí en el hípico Don Nicéfaro. Con la monta de Ramiro Mijimi, se va al pesaje y ya al festejo.